Luego de que el pasado año, por las limitaciones de recursos, la categoría juvenil no efectuara sus competencias nacionales, los patinadores de este nivel en la Perla del Sur trabajan por preservar su liderazgo. Con la mira puesta en las competencias de 2024, la nómina de los del Centro Sur de Cuba está integrada por 6 atletas, de ellos 3 miembros del equipo nacional e igual cifra en provincia, donde se incluyen los campeones nacionales de la categoría escolar el año anterior, además de un atleta colegial que competirá con los juveniles. Del trabajo que realizan y sus expectativas, comentan entrenador y atleta, conscientes de que para mantener la hegemonía, el desempeño individual tiene que estar unido a un trabajo de equipo. Tenemos un buen equipo, tenemos un equipo de élite, un equipo de campeón nacional, tenemos 3 atletas en la selección nacional que son juveniles, y aquí tenemos más juveniles que vienen con buena trayectoria, vienen de ser campeón nacional en los juegos escolares, y están muy bien, están enfocados en los entrenamientos. Esperemos que haya juveniles este año, y ahí sí puedo decir que tengo un pronóstico de primer lugar. En los juegos escolares el año pasado yo quedé campeón nacional, obtuve varias medallas variadas, plata y oro, y este año en el juvenil espero tener un resultado parecido. La preparación ha sido muy buena, con muchos contratiempos, pistas y muchas cosas que nos afectan, pero espero que la preparación nos ayude, a la que hemos tenido, nos ayude a alcanzar los objetivos. Cogí 8 medallas de oro y quedé como campeón nacional y tuve 2 récords nacionales. Y me estoy preparando bien para los juveniles y vamos a ver qué pasa. Por ahora está todo bien. Se proyectan atletas y entrenadores de patinaje de carrera categoría juvenil de Cienfuegos por mantenerse en la cima del deporte, lo cual está sustentado por los resultados históricos de varias generaciones de atletas y entrenadores del territorio que, con una rivalidad sana, siempre han estado en pugna con los capitalinos por arrebatarle su condición de máximos ganadores de estas lides. Deportiva, Primitivo González, Notisur.